luchona y valiente es la que inspira y da sentido a la vida. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo el vestido más bonito que hay en YouTube. ¿No les parece? Oigan, es la hora de consentir a las princesas de nuestra casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece este vestidito? Fíjense que estuve pensando mucho en qué vestidito tejerles y en qué vestidito tejerles. Y me acordé que hace muchos, muchos años, cuando tenía mi negocio ahí en el centro de Puebla, yo les enseñaba a tejer este vestidito. Y me encantaba. Entonces me acordé y dije, bueno, ¿por qué no les he puesto este tan bonito? Se los voy a enseñar a tejer. Fíjense que yo se los ponía en dos colores. Les ponía una vueltecita de un color y otra de otro. Y también aquí a la hora de hacer esta puntada que se llama perejil, ponía las vueltas de abajo de un tono y las de arriba en otro. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está precioso? Me encanta. Aquí lleva botoncitos, nada más que ahora no pude ir a traer los botoncitos, pero aquí está. Vean qué bonito queda. Oigan, ¿les gustó la frase? ¿Qué tal la frase? La gente luchona y valiente es la que inspira y da sentido a la vida. Esto lo digo por todas mis amiguitas hermosas que están en un tratamiento contra el cáncer, porque luego se me deprimen y se me ponen medias tristes. Acuérdense, hermosas, que ustedes son unas guerreras y son unas valientes y son las que nos inspiran a nosotros. Dicen que nosotros hay que darles fuerza y hay que darles ánimo, y ellas con estas lecciones de vida dan, ellas nos dan a nosotros esa lección, ¿verdad? Acuérdense que ya cada día que van ya es una menos y es una menos. Y acuérdense que antes el cáncer era sinónimo de muerte. Ahora ya no, hermosas. Hay cosas que han avanzado muchísimo contra esta enfermedad. Y yo estoy segura que si ustedes le echan ganas y hacen todo su tratamiento al pie de la letra, no dudo en que ratito estén bien. ¿Sí, hermosas? Les mando un beso a toda esta gente y les quiero dedicar este video a toda esta gente hermosa que está tomando su tratamiento contra el cáncer, sus quimios y todo lo que les dan. Mucho ánimo, hermosas. Acuérdense que no están solas. Estamos con ustedes y las queremos muchísimo. Y a ti, Ana, a mi amiguita Ana de aquí de Móstoles, le mando un beso muy, muy, con mucho cariño, Ana. Espero verte próximamente cuando yo venga aquí a España. Yo sé que tú vas a ser fuerte y vas a poder lograrlo. Y bueno, no, ya no quiero decirte más, pero te mando un beso y te quiero muchísimo. Bueno, pues entonces, cuanto antes, les voy a dar la lista de materiales y empezamos. Para tejer este vestidito vamos a ocupar 300 gramos de hilaza río. Miren qué bonito está, es un grosor medio. Y vamos a ocupar un gancho del 3, 3.5, dependiendo cómo tejamos. Acuérdense que ahorita les voy a poner los teléfonos y las direcciones de las tiendas donde pueden hacer sus pedidos. Se los enviamos hasta la puerta de su casa. Desde mi tienda online, www.lauracepeda.es, tus pedidos son enviados por avión y DHL. Estados Unidos, 72 horas. Europa, 48 horas. América Latina, en 72 horas. Hola, ¿qué tal, tejiamigas? Te tengo una sorpresa. Miren, ya vas a poder tener tu revista, la revista de Laura Cepeda. Va a ser la revista digital, descargándola en la aplicación de MyIdeas. La vas a poder descargar desde tu celular, tu tablet, tu computadora, tu ordenador, desde tu, donde tú quieras. Ya va a estar casi disponible en todos los países. Así que está al pendiente, entra a la aplicación de MyIdeas y obtén tu revista por muy bajo costo. Acuérdense, las revistas de Laura Cepeda, donde vienen todas las explicaciones con diagramas y todo escrito por mí. Así que les vas a entender perfectamente. No te la pierdas. Vamos. Vamos a iniciar tejiendo por nuestro cuello. Teje amiga, interrumpo la clase para invitarte a que te quedes. Al final del video, pues te vamos a compartir unas fotos de nuestro último viaje a Francia. Esta vez tuvimos la oportunidad de visitar Biarritz, una ciudad al suroeste de Francia. No te las pierdas. Bueno, continuemos y disfruta de la clase. Yo voy a tejer con mi gancho del número 3.5, porque acuérdense que tejo muy, muy flojito, ¿sí? Entonces vamos a tejer una cadenita que tenga 80. Flojitas, no muy apretadas, porque acuérdense que de regreso vamos a ir metiendo nuestro gancho. Entonces si aprietan mucho, no, luego no entra. Entonces vamos a tejer 80. Ya tengo 80 cadenitas y este va a ser nuestro cuello. Acuérdense que yo lo voy a hacer talla pequeña. Bueno, ya tenemos 80. Vamos a tejer dos más.
Y vamos a iniciar en la tercera. Una, dos, tres. Y en la cuarta, perdón. Y vamos a tejer un punto alto. Los vamos a tejer de dos sacadas para que no nos quede muy, muy tosco. No vamos a contar el punto de orilla. Ahí tenemos uno. Ya vieron cómo metí en la parte de abajo de mi cadenita. Dos. Tres. Sacamos dos y luego dos. Son 13. Con el punto de orilla 14. Ahora, dos cadenitas y vamos a tejer 14. Ay, Dios mío. Así. Uno. Hasta tener 14. No vamos a dejar de separación en las cadenitas de abajo ninguna. Vamos a seguir tejiendo en la que sigue. Ya tengo 14. Ahora nuevamente dos cadenitas y ahora para nuestro frente vamos a tejer 25. Miren, yo ya tengo aquí mis 25 puntos altos. Acuérdense, hicimos 13, luego 14. Ahí se ve mejor. 13, 14, 25. Y otra vez 14 y 13. Y entre cada separación, dos cadenitas, dos cadenitas, dos cadenitas, dos cadenitas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a seguir tejiendo lo mismo que tejimos acá. Ahorita nos toca tejer 14 puntos altos. Dos cadenitas, dejamos, sin dejar espacio, y vamos a tejer 14. Ya terminé 13 y mi punto de orilla. Y ahora sí ya tengo, esto es lo que vamos a iniciar. A ver, quiero que vean bien cómo está la cuenta. 13, 14, 25, 14 y 13. Ahora, esto va a ser el canesú de nuestro vestidito. Sí, la parte de arriba, este es el cuello y de aquí vamos a partir. Bueno, la segunda vuelta vamos a iniciar tejiendo. La siguiente vuelta vamos a subir con dos cadenitas y vamos a tejer siempre tres puntos de orilla de los dos lados, al principio y al final de nuestra vuelta vamos a tejer tres puntos, que sería la cadena más dos puntos más. Dejamos dos espacios y en el tercero vamos a tejer un punto alto, dos cadenitas y otro punto alto para formar una V. ¿Sí? Nuevamente dejamos dos espacios y en el tercero aquí, dejamos dos espacios y aquí y cuando lleguemos aquí al centro donde están las dos cadenas, ahí vamos a tejer un abaniquito que van a ser dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. En todas las cadenitas vamos a hacer esto, dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos, aquí, acá, nos tienen que quedar al final cuatro. Y en todos los demás vamos a hacer nuestras V's de esta forma. Miren, ya terminé mi vuelta y me quedó de esta forma. Tienen que ver que tengan las mismas V's de este lado que de este, ¿sí? Y aquí también las mismas que este. Este no hay problema porque este es nuestra única parte que es nuestro frente. Bueno, la tercera vuelta vamos a voltear nuestro tejido. Subimos dos cadenitas y vamos a tejer nuestros tres puntos de orilla. Tres puntos de orilla. Y ahora adentro de cada V vamos a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Nuevamente. Uno, dos y tres. Voy a ir tejiendo hasta la esquina para enseñarles en la esquina cómo vamos a tejer. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Aquí vamos a tejer un punto afuera
Ya vieron que no puse cadenitas, ¿eh? Y dos adentro. Para que formemos tres. Nada más que los tres no van adentro. Uno va afuera, arriba de mi cadenita. Y los otros dos acá. Volvemos a tejer igual del otro lado. Son dos puntos. Dos. Y el que va afuera. ¿Sí? Así vamos a tejer toda nuestra vuelta. Y ahorita nos pasamos a tejer nuevamente tres puntos en cada V. Y en todas las esquinas vamos a tejer este abanico de 3 y 3, tejiendo uno afuera. Ya terminé mi tercera vuelta y ahora vamos a empezar con la cuarta. Dos cadenitas y fíjense, vamos a tejer nuestros tres puntos de orilla. Eso siempre, que no se nos vayan a olvidar. Tres puntos de orilla. Ve que tenemos tres adentro de esta V. Bueno, en el del medio vamos a tejer nuevamente otra V, como la que tejimos en la vuelta antepasada. Y otra vez tres. En medio de los tres, acuérdense. Y otra vez en medio de los tres. Ay, Dios mío, se me atoró mi hilo. Medio de los tres, dos cadenitas aquí. Y ahora vean, como aquí tejimos tres, entonces aquí vamos a aumentar nuestra palomita, nuestra V. Ponemos nueva palomita y aquí vamos a tejer igual que aquí abajo con dos y dos, ¿sí? Nada más únicamente en las vueltas donde tenemos puros puntos altos vamos a poner tres. Y en donde son puras V's, vamos a poner dos de cada lado. Dos, dos cadenitas y otros dos. Y así nos vamos a seguir tejiendo, hermosas. Una vuelta de V's, una vuelta de puntos altos. Una de V's, una de puntos altos. Tejiendo de esta forma las esquinas hasta tener el ancho que necesitemos para nuestro canesú. Miren, ya tengo yo de vueltas de macizo sin contar las V's, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta, yo ya más o menos vi la medida de mi canesú y es la medida que a mí me gusta para la talla de vestidito que voy a hacer. Si ustedes quieren hacer su vestidito más grande, entonces le pueden poner más vueltas. Entre más vueltas, más grande nos queda. Esto es el ancho de nuestro hombro, ¿sí? Entonces ustedes le pueden poner más vueltas y les va a quedar una talla más grande o dos tallas más grandes. Inclusive luego no hacer la bata, el canesú tan grande, sino el aumentar las cadenitas aquí, en la parte donde une la manga, también es cuando aumenta las tallas, ¿sí? Bueno, a mí ya me gustó este tamaño y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nada más. La sexta nada más voy a tejer hasta el primer aumento. Y de ahí me voy a pasar. Ay, Dios mío. De ahí me voy a pasar hasta el otro aumento para cerrar manga. ¿Sí? Acuérdense que no estamos tejiendo cadenitas. Entonces nada más. Nos pasamos así. Si ustedes necesitan hacerlo más grande, aquí es donde le pueden aumentar 6 cadenitas, 8, 10, dependiendo lo ancho que quieran ustedes su vestidito, ¿sí? Porque a veces también las niñas son más gorditas. Este sería como nuestra media espalda y ahorita vamos a iniciar tejiendo nuestro frente. Entonces así de esta forma vamos a tejer para cerrar nuestra manguita y de este lado vamos a tejer lo mismo. Vamos a tejer toda esta vuelta hasta acá. Y de aquí nos pasamos para acá. Aquí ya no tejemos macizos, puntos altos. Nada más aquí. De aquí nos pasamos acá. De la misma forma que aquí. Y llegamos aquí. Y aquí nos vemos para que ya les ponga la puntadita que va a llevar el faldoncito. Pues miren, ya terminé mi vuelta. Ya uní mis dos lados. Ya me quedó mi canesú para mi vestidito. Ahora fíjense, aquí cuando terminemos la vuelta no vamos a cerrar aquí. Lo que queremos es que nos quede así, uno arriba del otro, para que nos quede esto, que fueron los tres puntos de orilla,
para colocar botones, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestro deslizado hasta el cuarto. Dejamos 1, 2, 3 hasta acá. Ya luego posteriormente le vamos a coser aquí este pedacito para que nos quede unido, ¿sí? Entonces vamos a iniciar 1, 2, 3, 4 y 5. Nos regresamos al tercero y hacemos un medio punto. Cerciórense que siempre nos toque el de abajo. En el mismo punto vamos a volver a colocar. Ahora sí vamos a tejer puntos altos de 3 sacadas. Sacamos 1, 2 y 2. Dos cadenitas y aquí miren. Tomando estas dos hebritas, tejemos un medio punto. Nuevamente. Punto alto de 3 sacadas y la lagrimita. Así, bolita, ¿cómo le dicen ustedes? Escríbanme. ¿Cómo le dicen ustedes a este puntito, a esta bolita? Yo siempre les digo lagrimitas porque así me decía mi abuelita. Monito, también le decía el monito, la lagrimita. Bueno, fíjense, ya tenemos 5 puntos altos. Los vamos a hacer de 3 sacadas para que nos queden más larguito y nos quede más bonito. Esta puntada se llama perejil. Entonces, para que nos quede más larguito el perejil. Fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y únicamente vamos a tejer 4 lagrimitas. 3 cadenitas y prendemos, dejando uno y aquí. 3 cadenitas y nuevamente nuestro perejil. Acuérdense, dejamos un espacio antes de nuestro medio punto y uno después de nuestro medio punto. Nos tiene que quedar con vuelo, con volumen en la parte de abajo para que se vea muy lindo. Porque si no tiene vuelo, no se va a ver hermoso, ¿sí? Vamos a ver qué tal nos queda dejando estos espacios. Y si no, pues nos regresamos, no pasa nada. Lo importante es que nos quede bonito, ¿sí? Acuérdense que yo estoy tejiendo junto con ustedes. Estoy experimentando. Este vestido lo tejí hace muchos, muchos años. Yo tenía un negocio de estambres ahí en la 16. Probablemente algunas de las personas que me ven se acuerden. Les daba yo clases. Y este vestidito lo ponía y quedaba tan bonito. Y yo ahorita buscando, yo quería tejer un vestidito hermoso. ¿Y qué creen? Que en la noche soñé que les tejía este. Y que me acuerdo de veras este hermoso este. Entonces, con mucho cariño se los comparto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 4 lagrimitas, 3 cadenitas y dejamos un espacio. 1, 2, 3. Muy, muy juntito todos nuestros perejiles. Vamos a tejer todo alrededor, hasta llegar nuevamente a este punto, ¿sí? Pues ya terminé mi vuelta, me quedó muy bien. Fíjense que se ve muy juntita la puntada, pero yo creo que nos va a quedar perfecta para que agarre un vuelo precioso, ¿sí? Entonces aquí al final 3 cadenitas y prendemos aquí en nuestro primer punto alto, que fueron cadenitas, ¿se acuerdan de inicio? Bueno, ahora fíjense, la segunda vuelta va a ser así. Tomamos esta hacia atrás. Ahí va otra vez. Nada más volteamos nuestro gancho así hacia atrás. Y sacamos. Ay, Dios mío. Una, dos y tres cadenitas. Luego dos de separación. Y en la de en medio vamos a ocupar el primero, el de en medio y el final. En la de en medio vamos a tejer un AV. Es un punto alto, dos cadenitas y otro punto alto. Seguimos tejiendo puntos altos de 3 sacadas. Dos cadenitas y el final. ¿Sí? De los 5 puntos altos que teníamos de nuestro perejil, vamos a tejer así. Pero lo vamos a tejer en relieve para que esto quede paradito, ¿ya vieron? Ahora, para pasarnos al otro, vamos a tejer 3 cadenitas y nuevamente en relieve hacia atrás nuestro primer punto alto. Así. Dos cadenitas y nuestra V en el de en medio.
dos cadenitas y otro. Dos cadenitas y en el último. Y ya tenemos nuestro segundo, ¿ya vieron? Así nos vamos a ir toda la vuelta. Todas tienen dos cadenitas, únicamente tiene tres, la que nos pasa de un abaniquito a otro, ¿sí? Dos, 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 y ahorita tejemos tres para pasarnos acá. Vamos a hacer toda la vuelta y nos vemos en la próxima para ver cómo le vamos a hacer. Vamos a poner nuestro perejil dentro de la V, tres cadenitas, prendemos acá, tres cadenitas. Pero lo hacemos juntas para que no tengan ninguna duda. Ya terminé mi vuelta. Y ahora vamos a iniciar nuevamente la vuelta de nuestro abaniquito, nuestro perejil, como le quieran llamar. Aquí tenemos que prender a la mitad de esto, ¿sí? Para formar bien nuestra segunda parte de la red. Ahora vamos a deslizarnos hasta la parte de acá. Con un punto deslizado, acuérdense que siempre nos pasamos a donde queramos iniciar. Es ahí, acuérdense, subimos tres cadenitas más dos de nuestra lagrimita. Así iniciamos nuestro primer perejil. Y lo vamos a tejer dentro de la V otra vez. No se acuérdense de poner sus puntos altos de tres sacadas para que su perejil les quede muy lindo. Dos. Tres. 4 y 5. Ya tenemos nuestros 5 puntos altos con nuestras 4 lagrimitas. 3 cadenitas y las vamos a prender en esa parte de acá, en la parte del medio donde tejimos 3 cadenitas. Ahí medio punto y nuevamente 3 cadenitas. Y volvemos a repetir nuestro perejil, ¿sí? Bueno, así de esta forma nos vamos a ir tejiendo hasta el largo que nosotros necesitemos. Una de perejil, una de casitas, una de perejil, una de casitas, hasta tener el largo que nosotros necesitemos. Nos va a quedar muy, muy bonito. Fíjense, si ustedes quieren que su vestidito sea hasta la cintura, pueden seguir la misma puntada del canesú hasta la cintura de nuestra niña y ya de ahí hacer el faldón. ¿Sí? O lo pueden hacer de talle más larguito, eso es opcional. Yo lo hice después de nuestra sisa para que quede como una batita. Pero ahorita vamos a seguir tejiendo entonces esa puntada y nos vemos para hacerlos terminados. Pues miren, yo ya me adelanté, ya estuve tejiendo y ya tengo de estas de abaniquitos, tengo 11. ¿Sí? Ustedes si quieren más largo, le pueden poner más largo o más cortito, ¿sí? Pues ahora vamos a tejer el terminado de nuestra manguita. Miren, yo ya le puse aquí en este lado una vuelta de abanicos. Entonces vamos a tejer lo mismo del otro en la otra manga. Pero antes vamos a tejer una vuelta de medio punto todo alrededor de nuestro cuello. Si lo vemos muy amplio, nos brincamos uno que otro puntito. Y si no, pues así tejemos. Para brincarlo, no tejemos este y tejemos el que sigue. Si es que es necesario. Si no, se van tejiendo un medio punto en cada cadenita hasta terminar. Aquí también vamos a tejerle medio punto para que se vea muy bien terminado. Que es donde vamos a colocar nuestros botoncitos, ¿sí? Bueno, pues terminamos este medio punto y nos vamos a las manguitas. En la manga vamos a amarrar nuestro hilo y vamos a sacar punto. Lazada y vamos a irnos a cualquiera de los puntos más o menos calculando, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a tejer nuestro punto alto, lagrimita, y vamos a tejer todo nuestro abaniquito, como tejíamos en la parte de abajo de nuestro vestidito. Todo, pero aquí sí le vamos a poner las 5 lagrimitas para que nos dé bien vuelta, ¿sí? Ahí van 2, 3, nuestra lagrimita, 3, 4 con este,
Y 5. Si ustedes ven que les queda muy jaladito, pónganle 6 palditos, pero yo creo que con 5 queda más que bien. Y también le ponemos su lagrimita, que ya ven que abajo nada más poníamos 4. Aquí sí vamos a poner las 5. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y prendemos. Más o menos vamos calculando, miren. ¿Sí? Otra vez lazada y acá. Y así nos vamos a ir todo alrededor de nuestra manguita hasta terminar. Con ese terminado queda muy bonito, queda muy chulo. Miren, tienen que contar cuántos abaniquitos salieron en la otra manga para que nos quede del mismo tamaño, ¿sí? Este tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Para que nos queden 5 también de este otro lado. Bueno, ahorita que terminemos, ya nos vemos para poner, vamos a poner un listoncito, vamos a decorar. Este no se necesita planchar, a menos de que acomodemos muy bien todos nuestros dedos y lo planchamos. Pero que no, no es necesario. Ya coloqué un moñito aquí en la parte de donde empieza nuestro faldón. Y ahora sí colocamos botones y ahora sí vamos a ver qué tal quedó. ¿Qué tal? ¿Sí disfrutaron la clase? ¿Verdad que está muy bonito y muy sencillo? Muy hermoso, espero les haya gustado, me siento muy complacida en habérselos enseñado. Oigan, ya estoy a un paso de estar con ustedes en Bilbao. Acuérdense que vamos a estar del 30 al 2 de febrero, el 30 de enero al 2 de febrero, ahí en el Baracaldo, en el DEC. Así que allá las espero a todas mis amiguitas que vivan en Bilbao y a sus alrededores. Allá nos vemos con toda esta gran exhibición de prendas, con la venta de los materiales, mis revistas y todos mis accesorios. Allá nos vemos, hermosas. Oigan, y yo ya estoy a punto de irme a México y vamos a estar... Bueno, mi hija se queda aquí. Acuérdense que les dejo la mejor embajadora que hay de tejido en España. Ella va a estar en Zaragoza, España, 7, 8 y 9 de febrero. Y yo voy a estar en Querétaro, en la Expo Querétaro. 14, 15 y 16 de febrero vamos a estar en Querétaro. Acuérdense, aquí les pongo todos los datos, no se la pierdan. Va a estar increíble esta expo. Quiero verlas para darnos un fuerte abrazo y que platicamos de todo esto hermoso que yo he vivido aquí en España. Y luego vamos a estar en Veracruz, 27, 28 y 29 de febrero, en Boca del Río, Veracruz. Y prepárense, mis amiguitas de México, de DF, porque voy a estar ahí para marzo en Expo Reforma, ¿sí? Acuérdense, vamos a estar 4 días. Acuérdense que las quiero muchísimo. Quiero que se suscriban a mi canal de... mi nuevo canal en idioma italiano. Acuérdense que mi hija, Laurita, habla muy bonito italiano, entonces ella está haciendo el canal de italiano. Ale, que está haciendo el canal de inglés, así que suscríbanse. Laura Cepeda Italia, Laura Cepeda English y Laura Cepeda. Suscríbanse, hermosas, porque me dicen que más del 58% de la gente que me ve no está suscrita. Entonces yo quiero invitarlas a todas que se suscriban y que formen parte de mi equipo. Yo a cambio les voy a mandar un mensajito, una notificación diciendo que ya está mi video, ¿sí? Así que no olvides suscribirse. Si no puedes, pide ayuda, dile a alguno de tus nietos, a tus hijos, que te ayuden a suscribirte, ¿sí, mi reina? Bueno, pues nos vemos muy pronto. Acuérdense que las quiero muchísimo, que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy, y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Las quiero muchísimo, no se pierdan el próximo video, que les tengo una gran sorpresa. ¡Bye! Amigas, estamos en Biarritz, ya estamos casi en la frontera con España, pero todavía es Francia. Este es un país vasco francés, pero les quise compartir un poquito de todo lo que yo estoy viendo. También la ciudad, que está increíble, junto al mar. Aquí tenemos un acantilado y está muy muy bonito. Está un poquito nublado el día, pero está muy bonito. Ahorita vamos a comer aquí en esta ciudad. Vamos a comer unas crepas, así que ahorita les voy a compartir también aquí. Vengamos.
dije, amigas, me gustó tanto este lugar que voy a comprar un cuadrito de un señor, un artista que está pintando aquí los cuadritos. A mí me gustó mucho este. Es que así voy a estar, voy a recordarme de todos los momentos y todas las cosas tan bonitas que vi aquí. ¿Y cuál les gusta a ustedes? Noche, de día. ¿Cómo ven esto? Lo voy a comprar, cuesta 10 euros.